Buenas, Guillermo Rubino, presidente de la Federación, les agradece su atención y el espacio que nos están brindando, porque les quiero contar que, si bien es cierto, no estaba del todo legalizado, o sea, implementado, a partir de este año sí es obligación, sí o sí, a todo deportista, tener este carnet de medicina del deporte. Es totalmente gratuito y se lo puede obtener yendo al CAPS, que está ubicado en calle Uruguay y Maipú. Desde las 7 de la mañana hasta el mediodía entregan una determinada cantidad de números para que usted después vaya al Hospital Padilla y le hacen todos los estudios y le entregan este carnet que tiene validez por un año. Vamos a darlo vuelta para que vean el reverso también del carnet, que es esto. Y este carnet tiene validez de un año y es oficial, porque es un ente oficial como el CIPROSA quien lo otorga. Hasta tanto los atletas y deportistas en general puedan conseguirlo, la federación está repartiendo esta ficha médica, que la tiene que llenar un médico y tiene una validez de 50 días. Supongo que 50 días tienen tiempo de tener el carnet. Y hay muchos ya que ya lo tienen al carnet, que hoy lo han presentado en esta Trepada al Cristo, edición número 30, que organiza el campo en el señor Luis Coronel. Así que por favor, chicas y muchachos, den cumplimiento a esto, porque los únicos beneficiados son precisamente cada uno de los deportistas que lo hacen. Y el programa de la Trepada al Cristo del Cerro San Javier, que organiza el amigo Luis Coronel, que este año cumple 30 años, va a tener este cronograma de llegadas, que son tres precisamente: uno en la primera confitería, otro en la Gruta de la Virgen, donde normalmente llegan todas las mujeres, y los varones de juveniles hacia adelante, y algunas mujeres de gran fondo y algunas bicicletas van a llegar al Cristo del Cerro San Javier. El día está hermoso, está perfilando que va a salir el sol en un rato más, así que esperemos que esto sea una muy buena jornada. Gracias, y hay que hacerse el carné de medicina del deporte, es el beneficio para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta entrevista. Quiero darle las gracias a todos los competidores, el que organizó, porque fue una hermosa carrera. La verdad que fue muy dura. Ayer me puse a jugar a la pelota, cosa que no tengo que hacer porque ya me gusta correr y por lo que es lo que me hace bien. Y bueno, ya que estamos en esta entrevista, agradecerle a todos mis compañeros que me apoyan, a mis hijos en general, a mi hermano, a mi madre y bueno, y a todos los que me conocen. Turning the green minds and solve our youth, but there's still nothing as beautiful as you. Will you show me love? La subida fue tremenda. Yo vengo de 42 de carrera del fin del mundo en Ushuaia, y la verdad, correr esto, lo que es el sur, acá Tucumán, la gente acá, es genial, Pero vos sos de acá. De acá de Tucumán. Al fin del mundo a correr. El sábado pasado corre. Pero acá corre acá con mi compañero de Tucumán. Genial. Es único. Todos los alientos del compañerismo. Me encanta. Muy duro. Viste que al final han ido ahí con un palo. Veníamos ahí, tenía que haber achicado antes.
ya es que he hecho dos achiques, dos cambios de ritmo, entonces ya el último ya no. Y bueno, no sé por cuánto me saco un metro. ¿Cuántas? ¿Cómo has planteado la carrera hoy vos? ¿De menor o mayor? Sí, la saqué. Yo siempre. ¿Resultó no? Muy bueno, sí. Sí, porque después en la mitad del camino se han comenzado a quedar casi todo. Entonces ahí es donde yo mantenía el ritmo y he podido llegar, no sé si habrá llegado quinto. No sé, la verdad. ¿Qué tiempo hiciste? 1:07, 13 kilómetros, 10 metros. Bueno, la verdad es una carrera durísima, porque tenés todo, cuesta. Desde que largas del primer kilómetro hasta el último. Y la verdad también, gracias a Dios estuvo fresco el día, eso ayudó bastante. Y más que nada era largar tranquilo y más o menos la mitad de la carrera empezar a hacer una diferencia. Y de mantener hasta el final, porque sé que es una carrera dura y no la quería sufrir tanto. Gracias a Dios me sentí bien y pude hacer una diferencia. We'll be right back.